En principio, destacar la participación, la amplia participación de estatales de toda la provincia que se han concentrado hoy en el puente carretero Cipolletti-Neuquén. La verdad que, bueno, acudimos a una jornada de protesta nacional de nuestra Central de Trabajadores de Argentina Autónoma y como parte de esa central, desde ATE hemos definido sacar un paro nacional y provincial para esta jornada para poder aglutinar todos los pedidos y las reivindicaciones que viene teniendo cada sector en la provincia y a nivel nacional. Para citar lo más importante, a nivel nacional se está pidiendo la apertura de las paritarias. Recordemos que son de junio a junio, son diferentes a la provincia. Necesitamos que se cumpla la palabra del presidente Fernández, que hablaba de que el salario tiene que superar la inflación. Queremos ya comenzar a discutir porque las problemáticas que tienen los estatales son hoy. El bolsillo hoy ya se está resintiendo, ya no alcanza. El aumento de combustible y de los bienes y servicios están aumentando mes a mes. En ese sentido, queremos pedirle también al Gobierno Nacional la prórroga del decreto 367/2020, que ese decreto habla del COVID como enfermedad profesional y que habilita a las aseguradoras de riesgo de trabajo a poder brindar el beneficio, poder reconocer a los trabajadores con esa enfermedad. Eso tiene caducidad ahora el 22 de abril, queremos que se prorrogue. En el caso provincial, el pase a la planta permanente de todos los contratos que surgieron a partir del año pasado. Tenemos la ley de salubridad, que no tenemos todavía noticias, novedades de la gobernadora Carrera, que la reconozca en la provincia. Es una lucha que viene trabajando cada sector de la salud pública en la provincia. El aumento también de las horas y de los puntos de guardia para los que técnicos profesionales, los terapistas que están bajo la ley 1904. Bueno, son un abanico de reivindicaciones que tenemos de cada sector. Los adicionales del manual de misiones y funciones de las porteras y los porteros también estamos pidiendo que se reconozcan y que se puedan aumentar.